Escuela Normal de Torreón presenta Prisma Cuadrangular Armable. Los materiales que hemos de usar son 3 cartulinas del color de tu preferencia, cinta, perforadora, lazo, cáscara de huevo y palillos de madera. Como primer paso, vamos a doblar las 2 cartulinas a la mitad y unirlas con cinta. Ahora, como segundo paso, en la tercera cartulina vamos a realizar 2 cuadrados del mismo tamaño, siendo sus lados equivalentes a la mitad de la cartulina cuando se encuentra en forma horizontal. Estos cuadrados son las bases de nuestra figura. Ahora unimos los cuadrados a la figura así como se muestra en la imagen, para después perforar las esquinas de la figura así como se observa en el video. Pegaremos la parte de abajo de la figura en la cáscara de huevo y en las perforaciones que hemos hecho vamos a introducir el lazo o listón que tengamos. Pegaremos de esta manera los palillos de madera para crear resistencia en nuestra figura y verificaremos si falta o no para agregar o quitar. Al estirar los cordones, esto es nuestro resultado final. Gracias por ver, hasta la próxima.